Casas, hoy han venido a divertirse a nuestro programa Mario Casas y Belén Rueda. ¿Qué pareja tanto? Que no sabe la gente y es que estoy en nómina. ¿Estás en nómina? Bueno, estamos en nómina. ¿Cuál? No sé cuál de los dos... tú también has venido unas cuantas veces, gusta, ¿no? Habrá emoción esta noche. Qué bien. Mucha esperamos, emoción. Esperamos que haya emoción. He preparado una escena un poquito peligrosa. ¿Qué hará Belén? Esto será después. ¿Qué hará Belén? ¿Vale? O Belén o tú. Belén. Estábamos discutiendo. Bueno, pero él no me ha dicho, quiero que te luzcas, y digo, no, quiero que te luzcas tú, hazla tú. Bueno, luego lo decidimos, porque ahora tenemos que hablar de la peli. Estrenáis peli el próximo día 25 de diciembre, Ismael, que es una peli, diríais, para ir a verla en familia o una excusa perfecta para dejar a la familia e irse al cine. Bueno, el que quiera que haga lo que quiera, pero desde luego en familia se puede ir. Ahora, puedes poner la excusa de te puedes quedar en casa. Pero tú has dicho, Mario, que es una peli que nos vamos a emocionar. Por supuesto. ¿Ves? Creo que tiene que hablar él, que convence más que yo. Por supuesto. La película no te la voy a explicar, porque sabes que me explico como el culo cuando te lo voy a contar. ¿Qué te he dicho? ¿De qué va una película? Lo llevo fatal, ¿no? Pero bueno, te digo, lo hace estupendamente Belén Rueda. ¿De qué va Ismael, Belén? ¿De qué va Ismael? Qué malvado es. Así estuvimos toda la película, ¿te lo puedes creer? Sí. Se supone, nosotros nos llevamos genial, eso no se supone, nos llevamos genial, pero los personajes tienen su aquel. Es una película de segundas oportunidades donde el amor entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo que no sabía que existía, en fin. El amor se ha quedado enquistado, parece que la vida puede seguir sin el amor de los que están más cercanos, de los hijos, de los padres, de las madres. Y no es así. Entonces, de alguna manera, hay un pequeñito individuo que es Larsson, en la película se llama Ismael, que de alguna manera hace que cada uno de los personajes abra de su corazón e intente solucionar todas aquellas cosas que llevan enquistadas muchos años y que les hacen sufrir mucho. Sí, señor. ¿Lo ves? No. Tú no haces en la vida. Es una explicación así. Y en los mejores sueños, o sea, mi vida, o sea, sí. Fantástico. Arte, ¿cómo no va a emocionar la peli? Es muy bonita, muy bonita. No, no, la peli promete mucho, y hacéis papeles muy diferentes a los que hacéis normalmente. Tú, por ejemplo, Belén, haces de abuela. ¿Tú me has visto de abuela? Mira, si todas las abuelas fuesen como tú, yo no me movía de Benidorm. O sea. Por favor. Es que... Yo he estado en Benidorm en época de invierno y he ido al parque de atracciones y no da crédito. Yo he estado en María Jesús. ¿Habéis estado en María Jesús? Es como María Jesús, la de los pajaritos. Sí, la de los pajaritos. Que llegas allí y tú dices, a lo mejor hay gente que piensa que su vida es dura. Y dices, sí, pero María Jesús lleva aquí toda la noche con el acordeón. 40 años toda la noche. Pero bueno, que nos vamos de la peli. Tú haces un papel también... muy distinto, yo creo, porque... Aunque parezca mentira, es distinto, sí. Eres el padre de Ismael. Del niño. Ajá, que es un papel diferente. Me ha dicho el director que la primera vez que os visteis, ya bajaste del taxi caracterizado y con un bastón y cojeando. Sí, el personaje tiene una lesión, es cojo, y bueno, para los ensayos, para ir metiéndome cuando salía de casa ya con el personaje y llegar en situación y para que Marcelo, bueno, pues no me echaran los ensayos, ¿no? O sea, claro, entonces, bueno, pues ya llegaba yo como con esa energía y con esa cojera desde el primer momento. No sé si es cierto que te llegaste a poner una prótesis para ir ensayando la cojera. 2 semanas con una prótesis debajo del pantalón y al final, pues cuando acabé la peli, sí me tuvieron que tratar un poco la rodilla porque, bueno, pues hacer la misma posición se debilita
Sí, sí. Hacer de cojo es muy difícil. Muy complicado. Cojo es difícil y sobre todo también cuando tienes que interpretar el hacer cojo sentimental. La cojera que tiene mi personaje es el camino que le lleva al recuerdo, ¿no? A su primer amor. Entonces, ese es el recuerdo que le lleva a ella. Y es cojo por eso. Sí, sí. Por el amor. Es cojo de amor. Cojo de amor, pero no, en realidad físicamente es cojo por eso. La mujer que le estaba ayudando a rehabilitar la pierna, tuvieron ahí lo que tuvieron, que no vamos a contarlo todo, pero como ella se fue, él también dejó que aquello se quedase como estaba en aquel momento. ¿Qué expectativas? Vamos a ver el tráiler, ¿no? Un poco. Ismael, 25 de diciembre. No sé en qué momento decidí quererte. No sé si fue aquel día cuando te vi tendida en mi cama por primera vez. Lo que tú ves en mí, nadie lo había visto antes. Tengo a un niño y que dice ser hijo tuyo y de esa mujer, de Alicacho. ¿Es verdad? Pues tú, Ismael. Entonces es verdad. Este es un niño de 8 años, negro. No es que me importe, pero es negro. ¿Y desde cuándo te interesan mis cosas? Es latín. ¿Y qué significa? Atrévete a saber. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no tienes ni idea de lo que significa querer a alguien. ¿Quisiste a mi hijo? Tenía 20 años. Se impide que tenga una relación con su padre. ¡Yo no quiero irte! ¿Por qué nunca me buscaste? Porque soy un tonto. Te voy a enseñar. ¿A qué? A ser padre. Bueno, Ismael, que es una peli, yo creo que también muy adecuada para la Navidad, porque una de las cosas que también trata la peli, que es para emocionarse, es cómo nos distanciamos de nuestros padres, ¿no? ¿Y te ha pasado ya eso con tus hijas, por ejemplo? Eso de que digas lo que digas, sí, no te hacen caso, sí, solo porque eres su madre. Pero eso no quiere decir que me distancie. Yo creo que aquí, en esta película, lo maravilloso es cómo si tú quieres, puedes volver a tener a tu lado a esas personas que son realmente importantes, tus hijos, tus padres. Lo que pasa es que hay que poner un poquito de cada uno, no pensar que, bueno, como cada uno tiene que hacer su propia vida, da igual que ya no tengas una relación. Pero, por ejemplo... Pero sí, no me hacen caso. ¿Quería decir que no me hacen caso? No me hacen caso. No te hacen caso, fíjate. Se ponen 3 metros detrás de ti porque les da vergüenza ir en línea. Esto, hay adolescentes, yo lo veo, van los padres delante y van los hijos detrás. Como avergonzados. Eso es más de chicos que de chicas. A mí me gustaría tener un hijo solamente para decirle 4 cosas con eso. Pobre. Pero la edad del pavo es la edad del pavo. ¿Tú eres famoso ya en la edad del pavo? ¿Famoso por su edad del pavo? No. Yo digo, tenía la edad del pavo. Dice. No, la edad del pavo la has tenido, seguro. ¿Eh? Yo no tuve la edad del pavo. Pero si la has tenido la conmigo haciendo el personaje, que se ponía en personaje total. Claro, el adolescente total. Al helado que se cree sí, que todo yo mundo creo está. Que sí, yo creo que sí. Claro, estaba, bueno, pues atontado, pues estás en tonto perdido, la edad del pavo. No te es necesario, ¿no? Yo creo que eso también es necesario, pasar por esa edad en la que te crees que puedes hacerlo todo solo. Pero diciéndole a tu padre o a tu madre, oye, ¿te importaría darme un dinerito para hacer un viaje que quiero hacer con mi novio? Ahí es donde yo les iba a dar. Yo digo, pero ¿y si quieres hacerlo sola y organizando, ¿para qué me pides a mí el dinero? Porque no tengo. Digo, pues entonces no lo hagas. Claro. Mi técnica, pero los padres luego no lo hacéis. Pero mi técnica sería pan y agua, de dinero y de afecto. Oye, mira, Pablo, te voy a decir una cosa, ¿no? Pero tú eres un torturador. Hay una cosa que yo creo que es maravillosa en nuestro trabajo y es que cuando estás interpretando un personaje hay cosas que aprendes de ese personaje que las has pasado pero que no las verbalizas. Yo me he dado cuenta de que las madres, porque yo he sido hija, pero ahora soy más madre que hija, ¿sí? Las madres tenemos la culpa de todo. De todo, absolutamente de todo. Que un hijo ha tenido un desengaño con una mujer, tiene la culpa aunque tenga 40 años. Que yo qué sé, que los hijos no, tus hijos después no te han hecho caso, la madre la tiene la culpa porque no lo educaste bien. O sea, me he dado cuenta de que hay un momento en que la madre tiene la culpa de todo. Pobrecita. Era curioso porque cuando íbamos a los ensayos... Dale un beso por allí, le voy a dar un beso por aquí. Porque no puedes tener la culpa. Es injusto. Belén tiene que ser... Tienes tanta razón. Y Belén tiene que ser una madre fantástica, ¿eh? Bueno. Seguro que sí. Bueno. Oye, tú estás... porque ahora, cuando acabe, te vas a Colombia, porque estás haciendo allí los 33 con Antonio Banderas, que es la peli de los
mineros chilenos que quedaron atrapados en el desierto de Atacama. Y ¿qué tal con el inglés, tío? Porque es la segunda peli que vas a hacer. O sea, siempre que vengo me pinchas ahí con lo del inglés, ¿eh? Pues porque me llama la atención, porque yo creo que... Que no me ves hablando inglés, ¿no? No. ¿Cómo va, cómo va? ¿Bien? No te lo pongas en bandeja, Mario, dile algo. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. ¿Tienes más rato la sensación de que bien cuanto estoy aprendiendo o, santo Dios, no me entero de nada? No, yo tengo momentos cuando estoy pasando el texto y creo que hablo perfecto. O sea, entro ahí como en un bucle que después me están escuchando en mi casa o los colegas y me dicen, pero chico, ¿estás hablando inglés o qué es lo que estás hablando? Bueno, trabajar y trabajar. Bueno, os voy a presentar ya a las hormigas que están inquietas por salir esta noche. ¡Trancas y barrancas, creo! ¡Hola, chicos! Oye, qué malete. Como la peli va un poco de relaciones familiares, de un hijo, pues un poco que no sabías que tenías, ¿a vosotros se os ha pinchado un globo alguna vez? A mí también. Hijo, por favor, sal. ¡Hola! Es mi hijo no reconocido. ¿Se parece tanto? ¿Cómo? ¿Quién soy? Mi hijo. ¡Me ha reconocido, papi! ¡Muy bien! ¡Ya soy hijo reconocido! Madre mía, calla, hijo. Es idiota. Para. Se autolesiona cuando se pone nervioso. Bueno, como está aquí mi hijo, normalmente cuando él viene solemos hacer una sección que le resulte fácil de hacer. Hijo, por favor, no te empanes. ¿Eh? Y va. ¿Eh? La sección se llama... ¿Qué te crees? Es fácil, yo os leo unos tweets, ¿vale? Y vosotros tenéis que adivinar quién creéis que es el autor de este tweet, ¿vale? ¿El qué? El que te callas, por favor, que no estoy hablando de... El primer tweet dice, Ronaldo es un chulo con un corte de pelo infernal. ¿Esto qué lo ha dicho? A, Carmen Lomana. Anda como los calamares, sí. Lomana. B, Luis Aragonés. El sabio de hortaliza. O C, Risto Mejido. Esto me jode. Calla, hijo, no te des. Para. Por favor. Para. Ronaldo es un chulo con un corte de pelo infernal. ¿De quién es ese tweet? ¿Quién se puede quejar más en el pelo de Ronaldo? Yo solo puedo decir que yo creo que Luis Aragonés no. No, ¿verdad? ¿Listo? Pues ¿Listo? No, Carmen Lomana. No pasa nada, ¿eh? Bueno, Carmen Lomana. Es muy difícil acertarlo, porque así fuera de contexto. Es que la gente tuitea, cuando tuitea pone lo que le da la gana. Por ejemplo, dice, atención a este tuit, ¿eh? Es duro. Dice, a veces cuando las mujeres dicen no, solo quieren ver de lo que serías capaz de hacer por ella. ¿Esto quién lo ha dicho? Arturo Fernández. El moderno, Arturo Fernández. B, Arturo Pérez Reverte. El que escribió El costo entre posturas. Muy bien. O C, Amaya Montero. La del sueño de Morfeo. Muy bien, hijo. Llega un momento en que agobia a este chiquillo. Sí, un poco. A ver, la mujer dice, no quieren ver de lo que serías capaz de hacer por ellas. Bueno, para empezar... Amaya Montero. Pues... ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! He escuchado como una voz. Ha venido. Ahí dentro de mi cabeza, de una voz que rebotaba que decía fe, en inglés. Bueno, me lo ha petado aquí, Mario. Sí, totalmente. Vamos a por otro. Dice, si llevo gafas es por necesidad, no porque me apetezca salir así. El que no se lo crea, que se vaya a recoger amapolas. ¿Esto quién lo ha dicho? Bueno. A, Luis Piedrahita. El que tiene las cosas pequeñas. Efectivamente. B, Jorge Javier Vázquez. El sustituto de Paz Padilla. Sí. Y o, o C, Guti. El jurado de Tutsi, ¿quién faltas? Vamos. Mario, cariño, tú que lo sabes todo, Mario. ¿Eh? Ve, Jorge Javier Vázquez. ¿De las gafas, tú crees? Sí, 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 sí. ¡Correcto! ¡Guti, el tacón de Dios! Gracias. No, me parece bien, está muy bien. Tenemos una más, si quieres. No, porque es que tenemos una cosa ahora. Donde vamos a ver si sigue esta racha de aciertos que lleva esta noche Mario.
porque estrenáis Ismael 25 de diciembre, yo lo recuerdo. ¿Sí? Va de una película en la que se juntan tres generaciones. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ah. Van a salir tres familias, vamos a levantarnos y os lo voy a explicar. Venga, van a salir tres familias. Tres abuelas, tres padres y tres niños, ¿vale? Y vosotros tenéis que intentar juntar a cada familia con su familia correcta. Que las madres, hay un momento en que las madres se parecen todas entre ellas, ¿verdad? Sí que no. Mario. A ver. Mira, tan chulito que estás toda la noche, venga a acertar. Pone... A ver si ahora hace sí. ¡Ay, mi madre! Ahí está, ¿eh? ¡Santo cielo! A ver. Hombre, hay Belén, no, Belén, por favor. María Jesús es la mamá de Francisco. María Jesús. ¿No? Hombre, Obdulia no se pero dijo. Francisco, pues yo pienso lo mismo. Te pones a su altura, ¿no? Yo pienso lo mismo. Sí. Vamos a ver. Yo creo que Oscar. Oliver Obdulia. Si no, tiene así como. Alejandro es el nieto de Obdulia. ¿Puede ser? Obdulia, te vas con Alejandro. A ver, muy bien. Vale, bien. Y Carmen se quedaría con López, ¿no? No, yo con quién me iría, Belén. Tú vas con... Espera, cariño. ¿Qué me estoy haciendo? Tú conmigo. A donde quiera. Está bien Mario, ¿no? Está muy bien. Ah. Carlos. Con Carmen, ¿no? Pero... Jugad en casa porque realmente son familia, deberíamos de saberlo. Así que... Narita, los chicos es lo que más me cuesta, como habéis podido ver. O sea, a ver, esta sería una familia, vamos a separarlos, pues, separarlos un paso. Oscar y Alejandro. Oscar y Alejandro se parecen muchísimo. Y ahora estoy dudando muchísimo. De si Carmen es la mamá de Oscar. Ay, Dios mío, mi vida. Oscar y con Alejandro y Obdulia. Pero López, ¿te llamas López o te llamas de otra manera y te apellidas López? Iker. ¿No se puede hacer preguntas? Es que a lo mejor se llama Obdulio y ya, esta sería vuestra decisión. Se parece muchísimo. Y a partir de aquí, sí. María Jesús. Cuando resulta que no sea, ni haya que explicarlo, déjalo. Bueno, esta es vuestra decisión. Yo creo que Obdulia aquí y Carmen... Sí, puede ser, sí. Yo es que me estoy fijando las narices, Carmen. No sé por qué, pero me estoy fijando las narices. Las narices, muy bien. Entonces tú dices que Carmen va a dónde. Bueno, ¿tú qué dices? Carmen va allí, puede ser, sí. Uy, ya tenemos esa familia de Francisco María Jesús. Esta familia como que parece que si no sois familia deberíais serlo. Para cambiar, ¿no? Yo voy a hacer muy bien apaño. ¿Sabes? El mundo pasa así tanto. No, tienes razón, sí, porque además Carlos no se acerca mucho a Carmen, con lo cual no es su abuela. Ven para acá. Julia. Obdulia, entonces cambias de abuela y la pones... Sí, cambiamos de abuela, que le Carmen, he dicho Mario. Vale, que la pones ahí y entonces lo ponemos aquí. Bien. Esta es vuestra decisión final, no podemos estar más tiempo. Venga. Carmen, ¿eres la abuela de Alejandro? No. Óscar, ¿eres el padre de Alejandro? Sí. Bien. Bueno, pues entiendo que tú eres su hijo. Bien, habéis acertado dos. A partir de aquí empezará el desastre en cadena. A ver, Francisco, ¿eres el padre de Iker? Sí. Bien. Muy bien. María Jesús. ¿Eres la madre de Francisco? Efectivamente. Muy bien. Entonces, te había dicho tú bien. Obdulia, ¿eres la madre de López? No. Pero López, ¿eres el padre de Carlos? Vale. Lo teníais bien antes. Hasta que Mario Casas ha decidido intervenir. Le ha dicho... Oye, con mi hijo no me metas, Ahora lo voy a petar. En inglés me dice una cosa y en castellano me dice otra. Bueno, un aplauso para la familia. Gracias. Hasta luego. Que tenías razón. Bien, este es un programa, como sabéis, ruidoso en ocasiones, no, ¿vale? Que va, por Dios. A veces. Sí, tranquilo. Pero ahora necesitamos, no en el aplauso, pero después vamos a necesitar mucho silencio. Un aplauso para Jandro, moderado. Hola, ¿qué tal? Venid. Hola. Podéis venir. Es que vamos a hacer, como esto va de familias, vamos a hacer un cuadro familiar con un bebé. O sea, vamos a montar todo el cuadro aquí en directo y al final pondremos a un bebé de verdad y le haremos una foto desde el aire para regalárselo a su madre. Pero el bebé está dormido. El bebé está dormido. Tiene 4 meses. Y se llama Lara.
Por favor, entra. Entonces es la bebé. Uy. Ay, se le ha caído chupete, ponse. Es que hay mucha luz también, ¿no? Que entre en la cama. Y ahora lo tenemos que hacer entre todos. Cuidado, vale, entra todo. Vamos a hacer una escena navideña. Vamos a hacer un lago helado con un muñeco de nieve, lo típico en Navidad. Como abra el bebé los ojos y vea a Mario Casas, bueno. Vamos a hacer rápido. Mario, si quieres colaborar, muchas gracias. Vamos, pero, o sea, nosotros tres haciendo una cama... Tú eres más de deshacerla, ¿verdad, Mario? Sí, sí. Esto va a ser el lago, ahora el cielo. El cielo. Venga. Coge. Estoy soñando con una partida con grumos. Por arriba. Por la parte de arriba solo. Otro grumo, no, no. La parte de arriba, así, así. Vale. Ahora las montañas heladas. Eres un artista haciendo camas, ¿eh? Madre mía. Oye, se ha despertado. Le va el chupete a 1000 por hora. Ahora vamos a hacer el muñeco de nieve. Creo que se nos ha despertado los focos y las risas. Ponle aquí, la parte aquí. ¿Quieres que le cante una canción al bebé? Mira, le ponemos esta y esta. El patito estaba... ¿Tenéis ahí para... ¿Tenéis una zanahoria? Sí. Este es el... Estos son los brazos. Qué descontrol llevan los bebés de brazos y piernas. Espérate. Los mueven el que no sabe. Les dan el carnet de bebé a la cualquiera. ¿Cómo vais? Ponemos a la bufanda. Pablo, ¿qué boca le has puesto? Le he puesto la boca que se cae. Vale, ya está, perfecto. Toma, ponle los botones. Como y esto encima los botones. Sureos, ¿eh? Pero deja de comer, hombre. Vale, vamos a poner los árboles del bosque. Galletas ahí, perfecto. Bien de galletotas. ¿Qué tal ves? Bien, bien. Vale, yo creo que ya no. Sí, vamos a intentarlo. Hola, Lara, bienvenida al hormiguero. Silencio mira, absoluto. Te vas a poner aquí, mira, la pones aquí, la pones aquí en el lago y lleva unos zapatitos, unos peucos que parecen patines y parecerá que está... Vale, y ahora... Patinando. Parece que está patinando. Ahora nos retiramos y van a hacer una foto desde arriba. Hacer la foto, la foto, la foto. ¿Qué van a hacer nerviosa? La foto? ¡Oh! Ya puedes coger. ¡Cabrones! Muy bien, Lara. Ahora con la mami. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Le damos un aplauso muy pequeñito. Un aplauso flojito. Y nos vamos. Ya os podéis llevar la cama. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Lara. Vámonos, Lara. Ya sé adiós. Un sentido en espectáculo. Bueno, eso. Bueno. Fantástico. Y ahora. Y ahora ¡qué bonita la foto, eh! Sé que lo estabas pensando. No podía más. Sé que lo estabas deseando. Sí, estaba pensando. Me ha venido muy bien que lo hagas tú. Bueno, que entre Mario Vaquerizo, amigo. Me da igual, me encanta, me da igual, me encanta. Me saqué a Cristo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque si no hice sin razón. Mario. No quiero en absoluto que pienses que esta sección que vamos a hacer ahora va por tu inglés. Yo es que, mira, pues tenemos Mario, muchas Mario, cosas en Mario, común. Mario. Menos lo guapo que es él, que yo soy muy feo, nos llamamos Mario igual y confundimos mucho el cerebro, el inglés y el español, has dicho tú, ¿no? Algo así, está acá. El cerebro. Por lo menos. Bueno, Mario está recibiendo clases también de inglés, estamos todos recibiendo clases de inglés y vamos a ver de qué ha ido la última clase. Porque te vamos a examinar, si hay algún problema está aquí Mario Casas. Mi tocayo me va a ayudar mucho. Y vendrá super dicho. Chino, lo que quieras. Clase de Mario Vaquerizo. The first one is left. Left es izquierda. Ya, y si miras en inglés, mira, si pones las manos, la mano izquierda tiene una L, si lo miras. So it's a good way, yo cuando se me olvida, left, left, right. Y la right, aquí no está la... Right. Gira a la izquierda en el semáforo, ¿cómo me dirías? Teacher, yeah. make a left, a left, at semáforo. Semáforo. ¿Tienes la razón en inglés?
You have the power now. You are right. Eres derecho. ¿Cómo decimos seguir recto? You know? Right. Recto. Straight. Recto. Es buena idea hacer así, porque así tienes la pronunciación. Ya, eso se llama. Yo solo llamo guachi-guachi. Pero el guachi-guachi funciona. Otra cosa. Straight significa heterosexual. Alguien te pregunta, ¿are you gay or are you straight? Significa, I don't know. Yo sé lo que soy. Si you are periquita, ya no vas derecho, no es straight. You make a left. O right. La izquierda. Ready to meet you. O sea, te veré, ¿no? I will to meet you very soon. Very soon. Very soon. Ok. Bye. Bien. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Que entre Super Teacher. Roberto Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tío, ¿tienes libro? Yes, I have a book. Tengo un libro para mi alumno, bueno, mi alumno favorito no sé, porque tengo dos aquí, no debería decir nada, pero tengo un regalito para Mario por el esfuerzo que ha hecho. Es el nuevo libro que hemos escrito Damián Moyá y yo, que se llama... Este libro que han hecho, este lo han hecho pensando en ti y en mí, y a lo mejor también en ti, porque, por ejemplo, es el inglés, que no sabías que sabías. Correcto. Si quieres, hacemos un ejemplo. Que es lo más. Vale, sí. Ok, ¿cómo se dice picadura en inglés, de un mosquito o algo así? ¿Sabes? Yeah. I don't know. Hay un producto que te echas después de... Bite. Muy bien. After bite. Después de la picadura. A mí la que me gusta mucho es el... ¿Sabes? El gel Dove. Que lo ves y dices, ¿dónde? El Dove. Dove. Eso es paloma blanca. Y hay una paloma al lado que es blanca. No la he visto nunca. Hasta que leí el libro. Bueno, pues ese inglés está en este libro y ahora vamos a organizarnos, te vamos a tapar los ojos y te va a dirigir tu teacher, super teacher. No, si realmente has aprendido lo que es izquierda, derecha, delante, detrás, no tendrás ningún problema. Soy un poquito disléxico, no sé cómo se dice en inglés, pero yo lo hago, a ver. Ahora te irá dirigiendo y te vamos a poner un pequeño laberinto. Si realmente has aprendido izquierda, derecha, arriba, abajo... Hombre, ahí llego. No, arriba y abajo, ¿cómo es? Up o down. Down. Bien. Vale. Muy bien. Vale. Y como hay escaleras, será upstairs. Upstairs, y downstairs. Muy bien. Okay. No tiene importancia. Let's go to the labyrinth. Se está haciendo el chulo con su profesor. Es lo que el profesor quiere. Totalmente. Tú no dices ni una palabra. Nada. Nothing. Mario Houses. Bueno, ¿estás preparado? ¿Quién? ¿Yo? Tú, sí. Yo, te va a dirigir a partir de ahora tu teacher. Okay, Mario, follow my voice, turn around, turn, return, a little more, a little more. Okay, go we need you to make a right, right, este left, right, okay. Yes, okay, stop, yeah. And take five steps, we five have to small steps, cinco callejuelas que tengo que pasar, five steps, okay, To the right. Okay. Now you have a door. You have to open the door. I open the door. No. You have to the right. To the... Ay, aquí no está abierto. Okay. Open the door. Good. Yeah. Okay. Ay. Ay. La puerta. Ya he llegado. Okay. No. We're not finished. Okay. Now largo, I want you to take two steps forward. One. One more. Es un caballo andaluz, macho. Now turn to the left. To the left. Yes. To the left. To the left. Perfect. Don't touch, please. Okay, no touching him. Pero ¿dónde está arriba y abajo? Porque entonces no me ha pasado. Vamos ahí, tranquilo. Vale. Okay, so three steps. Take three little steps, yes? Tengo que bajar tres. No, pasos. No, three steps. Yes. Tres. One, two, three. Okay, stop. Now turn a little. Perfect. Okay. Bueno, pero déjalo. You have stairs. There are
One, two, three, four stairs. As you're going upstairs. Ah, que voy a subir las escaleras. Yes. Muy bien. Okay. No, entendido. One. Wait, one. No. One. No, wait, wait. Two. Three. Perdón, es que me estáis matando a mí. Okay, okay. Okay, no me chilles que no te veo. Okay, lift this leg. Ah, que me quedan two aspen. No. Okay, now, Mario, we're going downstairs. Ah, que no vuelva a bajar. No. Straight. Mario. Straight. No. Mario. Turn. Vamos a dar la prueba por válida. No, porque... ¿No? A ver, quiero... Yo soy un hombre de retos y quiero cumplir mi reto. Vale, pues... Okay. Tienes que bajar. Okay, Mario. No. Second, okay, the second beer. I want you to take the second beer from your left. From your left. The right. No, esto left está aquí. Yeah, okay, so the second beer. There are five beers. Feel. De las cinco cervezas que hay, tengo que elegir la segunda. From the left. From the left. Yes. No. The beers are here. The beers are here in front of you. Ah, one. Está la, okay. One. Ya has abierto por aquí todo en inglés. Lo has hecho todo bien menos beber cerveza. Le damos una nota de un 9, ¿no? No, yo creo que un 8 y medio. Vale, pues 8 y medio. Me da igual. Bueno, vamos a ello, chicos, un poquito de cultura científica. Os he dicho antes que habría un poco de tensión. Vamos a explicar hoy en qué consiste, de una forma muy visual, acercaos, de momento no hay peligro. La primera ley de Newton, ¿vale? Ley que dice que todo cuerpo... No se habla de Newton en este local. Que dice que todo cuerpo permanece en reposo a no ser que sobre él actúe una fuerza externa, ¿vale? Y es lo que se usa para hacer el truco este que habéis visto muchas veces de tirar del mantel y que las cosas se queden encima de la mesa. Ajá. La cosa es tirar bien del mantel para que esa fuerza que hacemos solo actúe sobre el mantel y no sobre el resto de objetos que tenemos encima. Intento hacer yo la primera. El hombre de negro le hizo la cobra a Mario Casas. A Belén Rueda para que haga la segunda. Sí. Que aprenda la técnica. Vale. Porque no queremos que Mario se arriesgue todavía. No, vamos a verlo, ¿vale? Tenemos mantel. Vamos, marrón. Agarramos, ¿vale? De tal forma. Vamos, y lo que tienes que hacer es tirar desde lo más bajo posible y un tirón seco, ¿vale? Marrón, te dice algo el hombre de negro. Frontal hacia cámara. Mejor de este lateral. Hacia cámara. Pero tiene más tela de este lado. No te voy a llevar la contraria. Bueno, deja aquí la tela. No, te va bien esto. Te verás la risa. Sí. Vale, cogemos. El hombre de negro pide el balón de oro para dárselo a... Ahí lo tengo. Vale, 3, 2, 1. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Habrá sido seguramente porque he hecho...
dicho algo de onda sin que... Vale, Belén, ya lo has visto, pues ahora te toca a ti, es muy sencillo. Ahora te toca adelante, a ti. Belén. No, Belén, tú puedes. Sigue, Belén, muy bien, ahí está bien agarrado. Bájalo todo lo que pueda para no hacer mucha onda. Buen pesejo, y Belén. Tirón, como si no hubiera mañana. ¡Yeah! Vamos a verlo, ahí estamos viendo a Belén. Cámara súper lenta. Toma ya, muy buena. Bueno, lo ha petado. Fenomenal. Vale. Ahora tiene que empatar Mario. Claro, yo he hecho algo, Belén ha hecho algo, Mario deberías hacer algo. Lo vamos a hacer a lo grande, ¿vale? Y para ello necesitamos la ayuda. Veníos todos para atrás, por favor, un poquito aquí retirados. ¿Quieres decir que ahora, en vez de poner objetos encima de una mesa, vamos a poner a Mario Casas encima de la mesa? Sí, vamos a usarlo como objeto humano. Tenemos un mantel gigante, claro, una persona no puede tirar de esto, con lo cual necesitamos un vehículo lo suficientemente potente como para tirar del mantel. Por favor, que entre el cuadro. Casas. Ha llegado el momento. Qué de la verdad. Qué contento está Pablo, ¿eh? Le veo vamos una cara de protecciones, de emoción. ¿Vale? Bueno, amigos, Mario Casas se enfrenta a uno de los retos del hormiguero importantes. Se va a subir en esta bandeja de camarero. Colocando todo su cuerpo estará aquí. Sí. Claro, tiene que colocar todo su peso encima de la bandeja para poder conseguir que la ley primera de Newton se siga cumpliendo como hemos visto antes. Y nuestro campeón gira con el quad a toda velocidad antes de llegar a la curva, pero no se estampará porque es muy bueno. Y la idea es la siguiente, siguiendo el principio que has visto de Belén, iros a un hotel. Gracias, madre. Ven para acá, Robocop, que no, te voy a dar bueno, aquí encima. Ya para acá, que te va a gustar esto, ya verás qué risa. No pongas cara de preocupación, a ver. Las palomitas, ¿para qué son? Las palomitas es... Tiene que comer algo. Porque si se va, si se va toda la porra, en la cámara súper lenta estará vale, muy bien. Vamos a ver. Bien. Ah, pulo dentro claro. De bandeja, muy bien, perfecto. Ahora, los pies son muy importantes. Y que no toquen el mantel en ningún caso. Esto es muy importante. Ahí está. Ahí, ¿lo ves bien, hombre de negro? ¿Vale? Hombre de negro. Perfecto, pues ya estamos. ¿Lo ves bien? Vale. Y ahora, campeón. ¿Y qué hago? Mira lo que dice... Es su madre la película, ¿quieres decirle algo? Que alguien se ponga no te digo una cosa. Madre. Que quede igual que está. Madre. ¿Está bien? Inclina la cabeza hacia adelante para que tu peso se quede todo sobre él. Por favor, venga, estamos bueno, preparados. Vamos a ello. Vamos. A todo lo que dé. ¡Preparados! Con Belén Rueda y Mario Casas.
amigos, ya estamos aquí con los héroes de la noche. Belén Rueda, Mario Casas, que estrenan peli el próximo 25 de diciembre. Ismael, no hay que perdérsela, es una peli pues para que te entren ya las navidades bien, ¿no? Igual se llora un poquito, se emocionan un poquito. No, pero sales del cine con ganas de familia. Ajá, y eso siempre es bueno. De coger a alguien de la mano. ¿Eh? Sí. Pues eso está bien, Ismael, no hay que perdérsela. Belén, Mario, gracias, sois un encanto.